Christian Brothers presentando a G-B. Junto al Goyo. Es el Goyo. Portadores de paz. Escucha lo que voy a hacer. Voy a soltarle el bolígrafo nuevamente. Para que sepan lo que hay en mi mente. Traigo la cura que escribo para mi paciente. Porque mi licencia está viva. Para aquel que escucha mi letra y mejor se siente. Y se levanta siendo diferente. Y hace tiempo lo hago hasta el presente. Voy a comenzar la cirugía. Llegó el que escribe lo que vive, lo que vive te lo plasma. Causando congestión en el infierno como el asma. Y en esta canción a ti te cambiaré de posición para que cambie tu punto de vista en cada situación. Te sacaré de la oficina para ubicarte en una esquina donde no eres abogado, solo adicto a la heroína. Y en vez de que a ti te pidan, tú seas el que andes pidiendo para que entiendas que el adicto sin ayuda está muriendo. Has visto cómo se desangra la inocencia de lugares, olvidado pues la sangre no es la de tus familiares. No pueden notar que el mundo se convierte en un velorio porque lo que hay que arreglar no se arregla en el escritorio. Lo que quiero que tú aprendas en esta clase es que no vives en Marte ni en una base. Tú seguirás en ese baile de disfraces hasta que lo que te ignoras a ti te pase. Ya han hablado de lo mismo más de una vez. No te preocupes, tranquilo, que ya lo sé. Es que nadie está de nada, a mí me ha pasado. Mi mundo sufre por los que lo han olvidado. Ya han hablado de lo mismo más de una vez. No te preocupes, tranquilo, que ya lo sé. Es que nadie está de nada, a mí me ha pasado. Mi mundo sufre por los que lo han olvidado. Dejé un rato a la oficina y puse a un lado la maestría. Me limpié los anteojos para ver lo que sucedía. Caminando por el pueblo sin mi traje, sin corbata. Me detuve en una esquina por un rato. Vamos a ver qué pasa. Un jovencito de la droga y es cautivo. Vi a un doctor asesinado por dos tipos sin motivo. La adolescente que se encuentra embarazada y tuvo que dejar la escuela, hoy es otra de las marginadas. El niño rechazado por sus padres y la sociedad. Más que dinero él quiere afecto y nadie se lo da. ¿Qué verías tú de estar parado en esta esquina? ¿Mirarías para el lado, al espejo o hacia arriba? Sigo en la esquina alerta, el mundo dando vueltas. Es necesario que te hable de estas cosas y despierta. Porque el mundo se nos muere y eso casi ya no importa. No esperemos la desgracia para denunciar las cosas. Voy a soltar el bolígrafo nuevamente. Para que sepan lo que hay en mi mente. Traigo la cura que escribo para mi paciente. Porque mi licencia está vigente. Para aquel que escucha mi letra y mejor se siente. Y se levanta siendo diferente. Y hace tiempo lo hago hasta el presente. Escribiendo letra con motivo. Ajá. Ya que no podemos escribirle al viento. El dueño del viento, la tierra y los mares. Es el dueño de nuestros talentos. Y si podemos usar ese talento que él nos dio para llegar a tus sentidos y para que tú tomes conciencia de lo que pasa a tu alrededor, así lo haremos. El Goyo, desde Borinquen Bella, junto a mi hermano Helmi, de vuelta al Tonka. Nuestro objetivo es que reflexiones, que hagamos nuestros aportes positivos en el rol que nos ha tocado vivir. Stereophonics, chequeamos luego. Christian Brothers.